En este episodio veremos cómo instalar el Custom Firmware Enable 370. Lo primero que hacemos es encender la PCP. Vamos a comprobar la versión del firmware. Debemos tener la 5.03. Vamos a ajustar el sistema. Información del sistema. Allí lo tenemos, el 503 oficial. Vamos ahora a aplicar el chicken, para eso nos vamos a fotos, bien, memory stick, y dejamos que cargue el chicken. Ok, ahí se cargó el chicken. Verificamos que se cargó, yendo nuevamente a información del sistema. Ahí tenemos Chicken Hen R2. Bien, ahora vámonos al menú de juegos. Ok, ahí vemos que no hay ningún juego cargado, aparentemente. Entonces vamos a aplicar el Custom Firmware Enable 370. Ok, presionamos X, nos aparecerá una pantalla donde nos indicará si queremos o no instalarlo. Le decimos que sí, presionando X. Ok, aquí nos piden confirmación, le decimos que sí. Se hace el proceso de instalación. Nos pregunta si deseamos cargarlo, le decimos que sí. Y nos vamos nuevamente a información del sistema para verificar. Ok, allí vemos MHU, que eso sería el Custom Firmware Enable activo. Para verificarlo, nos vamos al menú de juego y mágicamente aparece un juego. Ok. Le damos a X para correrlo. Y si ocurre esto, es porque no hemos activado todavía el ISO mode. Le damos select en el XMB y ubicamos ISO mode para llevarlo a M33 driver. Ok, select nuevamente e intentamos cargar el juego. Ok. Aquí ya carga el juego. Bien. Ok, ahí ya se ve que está funcionando. Lo probamos y jugamos. Bien. Esto demuestra que el Custom Firmware Enable funciona.